Este Opel Vectra C del año 2006. Lavaparabrisas no echaba agua, ni por los delanteros ni por los traseros. Desde dentro se oía cómo la bomba funcionaba, con lo cual descartamos cualquier fusible o de que por cualquier cable no le llegara alimentación a la bomba. Y al abrir el depósito del lavaparabrisas olía mal. Lo que pasaba es que se habían formado algas en el depósito y no permitían que la bomba chupara el líquido que había dentro. Lo limpiamos y ahora ya funciona. La bomba está situada debajo de donde nosotros echamos el agua. Debajo está el depósito y debajo está la bomba. Por supuesto, lo primero fue verificar que en el depósito del agua teníamos agua. Bueno, entonces lo que tuvimos que hacer fue entrar por la parte de debajo a la bomba. Para ello quitamos una tapa que hay de justo debajo. Al quitar la tapa, le quitamos un conector, una entrada de agua a la bomba y nos cayó todo el agua. Yo creo que es la única manera de vaciar el depósito del agua. No, pues no tiene ninguna llave vaciado ni nada. Hay que poner un cacharro que recoja toda esa agua. Agradecer al canal Incultos Mecánicos, al club del Opel Vectra C y a David toda la ayuda y consejos. Creo que esto nos pasó porque sobre todo rellenábamos con agua de pozo no clorada, que nos generó muchas algas. Si miramos por la parte de delante, aquí vemos un agujero por el que debería salir agua. Lo primero, antes de descartar nada, es comprobar que tengamos agua en el depósito de agua. Meter la llave en el contacto, esperamos a que esté todo en silencio y le vamos a dar al limpie y escuchar a ver si oímos la bomba del lavaparabrisas. Vamos, la bomba que echa agua, a ver si se oye. Y vemos que la bomba sí se oye. Cuando le pulsamos hacia abajo, también se oye del ruido y el limpia atrás es el que se mueve, pero no echa agua ni por atrás ni por delante. Luego descartamos que a la bomba no le llegue alimentación eléctrica, porque podría ser un fusible que en el manual del coche identificaríamos. A la bomba le está llegando electricidad, pero la bomba no bombea. Fijaros el ruido. Sí se oye el ruido de la bomba. Que la bomba se haya estropeado o que los agujeros, los conductos por los que lleva el agua, estén taponados. Abrimos el capó. Abrimos el capó. Tenemos aquí el depósito de agua que rellenamos. Al levantar esta tapa olía muy mal, olía como podrido. Si no oímos el sonido de la bomba, tenemos que ir al libro del coche. Vamos al final, en el índice alfabético. Buscamos fusibles aquí en la 246. Os dije que tenemos tres compartimentos de fusibles. Uno dentro del habitáculo, al lado de donde está el volante, a una tapa. Otro en el faro trasero izquierdo. Y otro al lado de la batería, cerca del motor. En este último levantamos la tapa y vemos que tenemos estos fusibles. Y nos dice que el 5 es el lavaparabrisas de 15 amperios. También tenemos estos del limpiaparabrisas, que son los que hacen girar los limpiaparabrisas. Pero el que nos interesa es este lavaparabrisas. Número 5 de 15 amperios que vemos aquí, que nos indica un 5, sería este. Tendríamos que comprobar que está bien ese fusible. Si está bien este fusible, hay que ir a ver la bomba y sustituirla. Sujetamos el capó. Ver aquí y ahí los difusores del agua. Los podemos mirar desde el lado interior y vemos ahí los agujeritos por los que tendría que salir. A lo mejor lo que hay que hacer es limpiar esos agujeros. Vamos a coger unos alfileres o algo. También hay gente que lo hace con palillos y los vamos a meter por esos orificios. Cuidado que no se nos caiga. Este es un poco gordo, un alfiler más fino. En nuestro caso vamos a coger algo finito, unos alfileres y... Bueno, cogemos y metemos esto por aquí. Parece, la verdad, que le cuesta bastante entrar. Lo metemos así un poquito. Este ya entró. Y este...
Hacemos así en estos y vamos a los del otro lado. En el otro lado lo mismo. No parece muy temprano. La limpia de atrás. El agujero lo tenemos donde está la antena. Me da un poco de miedo meter el alfiler por si nos cargáramos algo. Están desatascados los aspersores de atrás y de delante. Realmente no se veía ningún atascamiento. Bajar el capó. Metemos la llave en el contacto. Esperamos a que acaben todos los ruidos. Y le damos. Y sigue sin salir agua. Bueno, observamos que el nivel aquí de líquido se mantiene. No, no parece que haya fugas de agua. Si levantamos por aquí, vemos el camino que lleva un tubo negro y va a los aspersores de agua. Va primero aquel y luego aquel. La bomba. Justo debajo de donde rellenamos agua. Oímos el ruido de la bomba. Los difusores están bien, no están taponados, pero no sale agua ni por delante ni por atrás. Creo que vamos a tener que cambiar la bomba. Vamos a quitar esa bomba. También el hecho de que al abrirlo abriera mal nos hace pensar que a lo mejor hay algas o algo así en el agua que impiden que gire bien la bomba. O suciedad. El problema va a ser porquería en el depósito del agua. Porque al levantar esta tapa olía muy mal, olía como a podrido. Y atasca la entrada de la bomba. Nosotros hemos echado básicamente agua, no hemos echado limpia parabrisas en el depósito, con lo cual a lo mejor eso favorece que se formen algas ahí. Desde arriba vemos ahí el depósito, pero cuesta bastante acceder a él. Nosotros al principio hemos dudado si quitar directamente toda la tapa de debajo, pero finalmente la hemos tenido que quitar. Bueno, para ello hemos levantado el coche con un gato y una borriqueta, y quitar la tapa de debajo no es muy difícil, simplemente hay que quitar un montón de tornillos que vemos que la sujetan, hay por aquí, y hay que quitar también esos dos de esos lados y el resto están por abajo. Quitamos estos tornillos y ya vamos viendo que esta tapa cae, y aquí debajo es donde tenemos la bomba y el depósito del lavaparabrisas. Y aquí tenemos donde rellenamos el agua, normalmente por la parte inferior estará la bomba, entonces tenemos que meternos por la parte inferior. Una leyenda de autoclé y una punta de destornillador. Torx 20 o Torx 25 a veces. Nuestro coche por la parte inferior tiene una tapa que nos impide acceder a la bomba. Entonces tenemos que sacar esa tapa. Bueno, para quitarla hay que quitar los tornillos que sujetan esta tapa. Tenemos que ir buscando donde esta tapa está atornillada. Por ejemplo, vemos aquí este tornillo. Tenemos que ir quitando tornillos para permitir el acceso. Vamos quitándolos y quitamos aquí este. Ayuda mucho tener una carraca y un destornillador que ocupe poco. Nos metemos por debajo. Aquí. Tenemos aquí dos tornillos que también la sujetan. Los vamos a quitar. Se sujetan lateralmente la chapa. Y este. Tenemos aquí otro que también sujeta. Buscar tornillos como este, que nos sujetan una tapa inferior que tenemos todo por debajo del coche, que nos impide llegar a la bomba. O sea, todo por debajo del coche. Tenemos una tapa que tenemos que quitar para poder acceder. Entonces, quitamos este lateralmente. Hay dos tornillos que también sujetan la tapa. Quitamos este aquí.
Por la parte inferior también otro tornillo que también sujeta. Hay unos cuantos tornillos. Quitamos. Y ahí tenemos el depósito. Ahí está el depósito del agua. Ahí por la parte inferior con el conector y la bomba. El conector es este, este es lo poder. Y huele mal por aquí. Ahí tenemos un conector eléctrico que debe ser el sensor del de llenado. Lo que vamos a hacer, vamos a quitar un poco más esta tapa. Vamos a quitar algunos tornillos para que nos permita meter bien un depósito o algo ahí debajo y poder meter un cacharro debajo que recoja el agua cuando desconectemos las cosas ahí. Quitamos los tornillos que hay aquí. También podemos quitar este. Cogemos un cacharro que nos permita recoger el agua cuando vaciemos. Metemos el cacharro por ahí. Y vamos a... Tenemos ahí un conector que parece el conector de indicador de llenado del depósito y lo vamos a quitar. Va a salir el agua. Eso, para eso tenemos nuestro cacharro para recoger. Bueno, sale poca agua. Vamos a la razón. Sale un poquito de agua, pero lo que sí se ve ese conector sucísimo. Ponemos algún trapo debajo para que también recoja un poco esa agua. Quitamos. Tiramos un poco de eso y huele fatal. Huele a agua podrida, huevos podridos. El agua que cae también está por fuera del cacharro, está muy sucia. Parece que esas algas son las que están produciendo el problema. Bueno, parece que se está vaciando el depósito. Veamos un poco esto, que vemos cómo nos sale el agua. Huele fatal. Vemos cómo se va vaciando. Bueno, cuando baja un poco el nivel por aquí, ya podemos quitar este tubo. Simplemente desenganchándolo de aquí y tirando. Ya he utilizado agua de pozo no clorada, con lo cual empeora la situación de que haga algas. Bueno, limpiamos este tubo. Limpiamos así los extremos, aunque sea con el trapo, con los dedos. El depósito se llena. Tenemos ahí el cacharro que se nos ha ido llenando. Hemos tenido que irlo vaciando en otro cacharro. Además hemos mojado un poco por alrededor. Bueno, a lo mejor hubiera sido aconsejable quitar de todo la tapa esta de debajo, en vez de quitarla parcialmente como hemos hecho nosotros. El olor es bastante desagradable. Nos ha caído bastante por fuera y hemos tenido que ir vaciando ahí. Bueno, ya vemos que desde arriba el nivel está bastante bajo. A lo mejor le entró porquería desde arriba, no sé. Bueno, para intentar estar un poco más cómodos, con un gato levantar el coche. Lo vamos a levantar en el punto donde nos indica aquí una flecha. Probablemente ya debíamos de haberlo hecho desde el principio, pero bueno. Vamos a hacer ahora porque no pensamos que a lo mejor fuese tan necesario. Para estar más seguros, cogemos una borriqueta y la vamos a poner sosteniendo el coche en esta viga que parece bastante fuerte. Ponemos ahí la borriqueta. Lo que hacemos ahora es bajar un poquito el gato para que apoye la borriqueta. Un poquito. Volvemos a cerrar el gato. Vemos que la borriqueta está firme ahora. Y levantamos un pelín con el gato. Y así tenemos tanto el gato como la borriqueta sujetando el coche. Porquería que nos cayó del depósito del lavaparabrisas. Creo que lo mejor va a ser quitar la tapa entera. Buscar los tornillos que la sujetan. Vamos a ver. Ese tornillo de ahí del fondo.
quitar completamente. Ahí. Queda ese. Hemos quitado todos los tornillos que sujetaban esta tapa. Podemos apartar la tapa un poquito a un lado. Quitado este, que debe ser un sensor. Vemos que estaba lleno de porquería. Porquería. Tipo algas, por ahí huelen mal. Limpiaron que sea con un trapo. Este sensor que estaba todo lleno de esa pasta. Esas algas. Meter el dedo por ahí a ver si notamos porquería, que si la notamos. Intentamos quitarlo así un poco con la mano. Quitamos la junta. Entré ahí porque ahora nos cae agua. Y la junta también está bastante sucia. Y ahí tenemos más restos de porquería. Vemos que la junta tiene su rebaje aquí, con lo cual debe tener su posición. Supongo que es la parte plana para abajo, porque va aquí, aquí tiene un saliente. Tenemos el depósito por la parte inferior, que no nos parece fácil de sacar. Va sujeto ahí, por este tornillo y esta tuerca. Aquí, por lo menos, que sepamos si no hay más sujeciones. No lo vamos a quitar para limpiar. Aquí va la bomba. Empujar de ella hacia arriba. A ver, sí, sale. Sale tirando simplemente hacia arriba de ella. Y descarga por aquí y por aquí. Por dos tubitos que deben ser para los dos aspersores. Y chupa por aquí. Empujando hacia arriba. Así sale esta pieza. Me parece que sí que va saliendo poco a poco. La pieza por donde chupa va saliendo, que ya lo tenemos. Bueno, y aquí lo tenemos. La pieza por donde chupa, que es un filtro, parece que está totalmente atascado. Vemos cómo estaba la pieza por donde chupa. Bueno, pues sigue cayendo un poquito de agua. Lo que hacemos ahora es volvemos a también meter el dedo y vemos que, aunque sea con el dedo, quitar. Vale, porque desmontar el depósito nos parece un poco complicado. Y vemos que aún sigue saliendo porquería. Pues que el conector que iba ahí también tiene un rebaje aquí. Que debe coincidir con el de la junta, supongo que. Para que esto haga de boya e indique el nivel de lavaparabrisas. Vamos a empujar un poquito la bomba hacia arriba y vamos a echar agua por arriba a ver si la porquería cae por estos dos agujeros en un depósito que hemos puesto aquí. Volver a conectar el tubo este de llenado del depósito. Ponemos ahí. Colocamos un embudo. Hemos puesto agua en este envase, que es el mismo de antes, pero lo hemos limpiado y le hemos echado agua limpia. Y ponemos ese para que recoja el agua que va a caer. Bueno, pues echamos agua en el embudo. Y a ver si nos limpia. Y a ver si nos limpia un poco. Ese depósito. Y vemos que el agua que ha caído está muy sucia. Creo que vamos a echar otra vez. Secamos un poquito por aquí, porque sin querer hemos mojado un poco, pero bueno, esperamos que no sea nada grave. Bueno, vamos a intentar echar agua por aquí, de manera que intente arrastrar la porquería, pero bueno, intentaremos no mojar el resto de partes, que está la batería ahí, la caja de los fusibles aquí. Y intentamos que esperemos que ya haya servido para arrastrar la porquería.
Antes de arrancar de nuevo, haremos secar bien esto esta mañana. Hemos mojado también un poco por alrededor, pero bueno. Pues tras hacerlo 6 veces, pues ya el agua casi sale, bueno, queda ahí alguna cosita, pero casi sale ya limpia. Veo ahí un mosquito, la porquería que sale a lo mejor es de que está chiringando por fuera el coche. Hemos mojado un poquito por aquí, por la batería y por la caja de fusibles, con lo que antes de nada vamos a secar todo bien, todo esto. Esto lo vamos a sacar todo lo bien que podamos. Parece que al positivo no ha llegado el agua, pero bueno, aún así lo vamos a sacar todo. Son 12 voltios, con lo cual tampoco tiene mayor peligro de que toquemos por ahí. Le damos por concluida la limpieza, metemos el dedo por aquí por si viéramos porquería. No parece ya que sea muy accesible la porquería. Entonces, pues nada, vamos a montar todo. Porque está muy poco accesible aquí la bomba. Y entonces, pues tememos que luego nos cueste mucho ponerlos. Antes de ponerlo, vamos a, con trapos secos, secar bien todo los conectores, sobre todo el filtro, que el filtro no tiene posición, o sea, simplemente es ponerlo por arriba y empujar fuerte hasta que encaje. Ay, que notemos que hizo un pequeño clic y ya queda bien encajado por todo. Esta pieza, esta junta, que la ponemos con el lado plano hacia abajo. Ay, perfecto. Y esto también tenía un lado plano. Será mejor a lo mejor haber quitado primero este conector. Ay, quitamos el conector porque ahora va a ser más fácil poner esto con el lado plano hacia abajo. Perfecto. Y ahora ya, de manera fácil, nuestro conector que va hacia arriba. Ahí. Y ahora metemos la bomba en su sitio. Tenemos que levantarlo un poco. La encajamos en su sitio. Y tiene que entrar este pitorrito por el agujero del filtro. Este se nos ha salido, luego lo tenemos que colocar bien. Ah, finalmente se ve que encajó. Cuando encaja, se nota. Volvemos a meter bien este en su posición. La bomba nos lleva un poquito de tiempo encajarla, pero al final se pudo. Bueno, volvemos a secar todo bien. Ay. Hacemos bien fuerza hacia abajo para que encaje, y este también. Lo que vamos a hacer es rellenar de lavaparabrisas para ver que no fuga por aquí. Esta vez usaremos lavaparabrisas, que de hecho teníamos, pero casi no lo usábamos. Entonces vamos a coger lavaparabrisas. Yo no sé si tiene algún bactericida o algo. Incluso le puede venir bien. Echamos el lavaparabrisas. Llenamos el depósito. No caben los 5 litros. Cerramos. Vemos desde abajo que todo queda sequito, que no gotea nada. El nivel del agua arriba se mantiene, lo cual es buena señal. Cerramos la tapa de la batería. Le pondremos la tapa. Arrancarlo me da un poco de miedo porque todavía puede quedar humedad por ahí de cuando echamos agua. No sé si esperar hasta mañana. A lo mejor espero hasta mañana que se haya secado un poco más. Esto supongo que está acostumbrado, porque cuando la gente rellena de lavaparabrisas, pues moja por todas partes y no suele pasar nada. Lo que vamos a hacer es volver a poner la tapa con todos sus tornillos.
ponerla e ir poniendo todos los tornillos que tiene. Como dijimos, con cabeza Torx. Vamos poniendo los tornillos. Los más complicados son estos laterales, porque tenemos que hacer coincidir esta chapita con este agujero y luego ponerle el tornillo. Ahí, dando los tornillos. Tenemos que bajar el coche. Tenemos primero que levantar un poquito el gato. Suficiente para que la borriqueta quede suelta. Quitamos la borriqueta. Y ahora bajamos el gato poquito a poquito. Si se puede, lo bajamos. Y ya baja el coche. El nivel se mantiene, con lo cual es buena señal. Cerramos el capó, metemos el contacto y vemos que ya chiringa. Si viéramos que no va a la posición que queremos, pues con un alfiler orientamos esos difusores para que nos chiringuen a donde queremos, poquito. Y vemos que el de atrás también chiringa, eso sí, fuera. Si así no hubiera ido, hubiéramos tenido que desmontar la bomba y limpiar bien la bomba o incluso sustituirla. Y vemos que está bien, o quieres orientar más hacia arriba o más hacia abajo. Con un alfiler podemos regular metiéndolo así un poquito y siendo un poco suaves. Y vamos probando. Bien. Lo metemos y le hacemos ir un poquito más hacia abajo. A ver, dale otra vez. No, sigue, para. Metemos algo que le haga ir hacia abajo. A ver ahora. Ah, me pasé, ¿verdad? Hay que meter y levantar. Ahí bien, ¿no? Regulados todos, pues queda listo.